Juan. Agüita, agüita. Yo no es que fuera alto de pulsaciones, es que tenía malestar. Purito y Virginia, hoy vamos a por vosotros. Vaya trompetazo, chaval. Camello en el Polo Norte, subimos ahora mismo. Subir duro, bajar técnico. ¿Estamos listos para la carrera, sí o no? ¿Hay ganas? Sí, claro, tío. Muchísimas. En el tiempo que llevamos sin competir, Raquel. Bueno, oye, ya sabéis que en Imparables siempre hay un primer clip, hacemos las inscripciones. Históricamente la hemos liado parda. Así que he pensado que para poner a prueba a los dos novatos, ¿no? Los dos novatos que son David y Marc, ay, se encarguen ellos de hacer las inscripciones, ¿no? Has de conseguir la inscripción de todos sin fallos, porque la liamos. Pues no tengo track, tío, no tengo track para ir a buscar dónde está el... Venga, os buscáis la importante encontrarlo, yo creo que está allá. Yo creo que vamos a preguntarle a la guarda, Las inscripciones... Esto no es la otra. Vale, perfecto. Pues vamos bien, pone registración allá, ahí. ¿No? En acento catalán, pero de Girona. Creo que lo veas con acento catalán de Girona. Registración. Registración. Pues para allá vamos. Vamos para allá, para adentro. Vamos allá, tío. Estoy por aquí. ¿Saben el número del dorsal? El dorsal no. Hostia, mal empezamos, ¿eh? Nombre y apellido no hay problema. David Teixeiro. Vale, y Carlos, ¿verdad? Carlos no. Es su pareja. Carlos es mi pareja, pero. Marc Figueras. Solo pueden darle el cordial a los capitanes, si no tienen que venir los dos. Pero es que creo que está ocupado, reunido con algo. No parece de ninguna forma conseguirlo. Vale, un segundo, por favor. Que así me gusta. A veces hacer el rol del novato funciona y, bueno, un poco por garrulo te dejan entrar en los sitios. No hay ningún problema, ¿eh? Ya verás. Me juego hacia algo. Sí. Perfecto, ¿no? ¿Tienen el código QR? Tampoco. ¿Tienen DNI? Sí, DNI tenemos. ¿Y el de sus compañeros? ¿Una foto o algo? Ahora lo vamos a recoger. Pues pasen por aquí detrás y les darán el material mis compañeros. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, ¿eh? Merci. Buenas. Mira. Vale, ¿quién es el capitán? El capitán es que no está aquí ahora mismo. Ah, no está aquí. Está ausente ahora mismo. Vale, ¿tienes el código QR también? Tampoco. Vale, pues el DNI, por favor. Venga, ¿cuántos de DNI? Ahí está. Vale. Ahí te tienes la parte. Gracias. Vale. Verdad, bueno, regalito. Vale, esta será tu bolsita, ¿vale? Este dorsal, ¿vale? Va delante de la bici. Aquí tenéis cuatro dorsales, ¿vale? Que son dos para cada uno, que lo tenéis que llevar en la parte de atrás. Este del chip, ¿vale? Que lo tendrás que, bueno, es para el tiempo. Tienes aquí las pegatinas. Esta es para ponerla en la mochila y luego en el manillar de tu bici, ¿vale? Y estas son las etapas. Te pongo esta pulserita. ¿Vale? Perfecto, ahí. Sí, esta es la tuya. Entonces, me hace falta la bolsa de cable y la pulsera, no se la puedo llevar de ninguna forma. Tendrá que venir. Tengo una opción buena. Vale, a ver, dime. Yo vuelo en parapente. Si te doy una vuelta en el parapente, ¿me da la pulsera? Ojo, oferta, ¿eh? ¿No? Bueno, y a ti también si te la doy. Yo sí que lo hago, sí. Mira. Vale, entonces me llevo la bolsa y la pulsera. Y la pulsera también, pero con esa condición, si no... La vuelta de parapente. Bueno, pues te toca a ti. Genial. Adiós, que vaya bien. Lo he conseguido. Y encima de una vuelta de parapente. Raquel, ¿dónde está? No sé dónde está, pero es mi pareja de carrera, así que... Vale, Raquel es la capitana. Que me sale que tú eres el... El gregario, no. Te pongo la pulsera, pues. No, sí, que he probado y ya está. Está todo. ¿Ya está todo? Pues ya está. Bien el día. Igualmente. Bueno, Raquel Lisbona tirando un poco de gregario ya y no comenzado ni la carrera. Quedan cuatro etapas por delante. Ya le voy a buscar las bolsas, los dorsales. Si hago esto antes de comenzar, imaginaos en los puertos y en las bajadas. Madre mía. ¿Has conseguido, no? Lo he conseguido. Pues está. Bueno, hemos quedado con Carles Torné, que es el capo, el creador de la carrera, para que nos dé algunas pistas, ¿no? Un poco nos explique de qué va esto de la Andorra MTB Classic. Así que le pondremos la mascarilla y vamos a conocer al jefazo. ¡Hombre, Carles! Hombre, ¿qué tal? Carlos, ¿cómo va eso? Muy bien, ¿y tú qué tal? Bienvenido. Bien. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, vaya pintaza tiene esto. ¿Qué te parece, eh? Hombre, espectacular. Ya de entrada, ¿has visto lo que os hemos preparado?
Muy bien, y además sabiendo que lo has montado tú, esto ya es una garantía. Bueno, estamos orgullosos del resultado hasta el momento y esperemos que a partir de mañana aún más. Oye, pues ¿qué te parece si nos sentamos un momento y me cuentas un poco qué tiene de único esta carrera y demás, ¿vale? Perfecto, ¿sí? Vamos. Mañana arrancamos, pero veo que no nos va a faltar absolutamente de nada. Pues sí, la verdad es que hemos mirado con toda la experiencia que tenemos con el grupo Ironman y con el equipo aquí local de poner toda la experiencia. Lo primero que yo pienso, porque yo como soy, digo, esto van a ser muchas subidas, pero es impresionante. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Vamos a poder disfrutar de todos los contrastes que nos puede dar, desde las zonas más nórdicas, donde ya no hay árboles, a más de 2.000 metros de altura, los bosques de Vainor, con sus bike parks, con descensos de más de 1.000 metros. El prólogo mañana es un poquito más en la zona de la Massana, pero a la que ya salgamos a la etapa 1, la etapa 2, la etapa reina con 60 kilómetros, que ahí durante rato vais a estar completamente incomunicados. Cabe aclarar que esta carrera, como todas las Epic Series, igual que la Cape Epic, la Swiss Epic, es obligatorio ir en pareja, ¿no? En pareja, sí, señor. Entonces ahí está el peligro. Bueno, sí. Pero bueno, me parece que tienes una buena pareja tú este año. O él, no sé si él tiene la suerte. La verdad es que ahora mismo, no sé de aquí 4 días cómo estaremos, pero ahora mismo somos un matrimonio feliz. Aquí la verdad es que se ve mucho personaje peligroso, o sea, hay un nivel. Lo que estamos hablando es una Epic Series, aquí la gente ya llega con kilómetros, como un buen entreno, ya sabe un poquito dónde se mete, pero creo que está con un poquito de entreno y con buena voluntad, creo que es asequible para la mayoría de público, un nivel vale. Medio. ¿Qué porcentaje hay de extranjeros, de gente, digamos, no digo extranjeros no andorranos, sino ni andorranos ni españoles? Un 40%. Españoles creo que es la mayoría. Hay 17 equipos andorranos, de los que estamos también muy contentos. Ah, muy bien, ¿no? O sea, media Andorra prácticamente. Sí, casi todos están aquí en la carrera. Estoy seguro que los circuitos nos dejarán diferentes, que vais a disfrutar mucho. Mucha gente sufre o tiene en la cabeza las subidas, pero son asequibles. Pero las bajadas seguro que llegáis aquí con una sonrisa. Esa es la intención y lo que hemos buscado con estos circuitos. Claro que sí. Oye, pues muchas gracias, Carles. A ti y a vosotros por estar aquí y espero que disfrutéis mucho. Venga. Vamos a estar con Gerson de pareja. Muy contentos, muy concentrados, a disfrutar. Con el mejor compañero que se pueda tener. El resto también están bien, pero Arnau para mí, ya sabéis. No, cada uno tiene sus miedos, si ha entrenado suficiente, si el otro cuelga más en Strava o en Insta o no sé qué y parece que está más fuerte que tú. Para preparar esta carrera de mountain bike, he llevado a cabo una preparación un tanto curiosa, porque el 95% de mi preparación ha sido carretera, porque me gusta la carretera, ¿qué quieres que le haga? En la inscripción te ponía tiempo estimado de la etapa prólogo. Si pongo un tiempo rápido, me harán salir los primeros y es un agobio. Una hora para hacer 7 kilómetros, que lo han hecho al revés, que salimos los primeros. Prólogo al final normalmente en todas las carreras es como una puesta a punto de equipo, físico, bicicletas. Pone a cada uno en su sitio, te hace calentar, te hace familiarizarte con el entorno, que es diferente, ¿no? ¿Te puedes creer que tienes más nervios de cuando salto con el traje de ala de llevarte de una pared ahí? Mira. Primera etapa, etapa prólogo, su primera carrera por etapa, su primera etapa y lo ha hecho súper bien. ¡Vámonos! Hoy David ha volado. Lo suyo es volar y ha volado. No conoces lo de las dos palanquitas, que esos son los frenos, tú eso no te lo han explicado. El tío no toca el freno, o sea, ni toca el freno ni traza. ¡Estás tanto guapo! Y yo voy detrás pensando, ay, 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 ya verás tú. Me encuentro bastante bien, había bastante subida. Las bajadas eran bastante limpias, que yo sufría mucho por las bajadas. Bueno, en las bajadas, pues, perdemos un poco. (Risa)
yo me veía ya negro para subir algunas cuestas. Y tú me duplicas la edad a mí y tienes más una fuerza increíble. Joder, más. Mira yo, tener la fuerza que tiene Carlos, es increíble. Desde que has dicho eso de me duplica la edad, ya no he oído nada más. Me he quedado ahí como, ¡pam!, me duplica la edad. Digo, hostia. Estamos más o menos bien de forma, tanto él como yo. Me estás saliendo todo el desayuno. En 4 minutos, ¿cómo te puedes llegar a cansar? No estamos como antes del COVID, que se entrenaba más, había más carreras. Estamos parejos, pero tú sigues bajando mejor y subes un poquito mejor. Por la bajada también hay que siempre estar en favor de la bici que llevo, ¿no? Veía que iba sobradísimo y digo, joder. Pues no, pero yo no es que fuera alto de pulsaciones, es que tenía malestar. Hay un momento allí que me encontró mal. Yo estaba sacando el corazón por la boca y te dice, ¡vamos, vamos, vamos! Digo, ¿pero cómo puedo hablar? ¡Vamos, Carlos! Que no vale imparable, Carlos. Te queda poco ya, a la subidita. Así que subiendo a tope, yo iba siguiendo la rueda de mar como podía. Aquí pegada atrás, como una lapa, recordándome esa subida que hicimos en la Transpir, en la cullera de Tosas, ¿eh? Ya me conoce, ya sabe que cuando respiro muy fuerte y hiperventilo tiene que aflojar un poco. Yo iba mirando la rueda y oyendo a Mar. ¡Qué árbol! ¡Agáchate! Vale, 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 vale. No te caigas aquí, piedra peligrosa. El terreno estaba muy bien aprovechado porque en el mismo tramo de bosque daba varias vueltas, como un circuito de moto, ¿no? O de coches. De XT también. Utilizan todo el espacio. Yo me he quedado con muy buena sensación de boca. Sí que creo que ha habido algún senderito que ya se apuntaba maneras de que esto iba a ser un pelín técnico, pero todo estaba limpio, todo era ciclable. La etapa de hoy era muy corta, full gas desde el principio. Disfrutar para el que pueda, pero he sufrido más que disfrutar. ¿Y hemos quedado segundos? ¿Hemos quedado segundos? Sí, sí, sí. Sí. Quien nos ha batido es alguien que tiene algo de caché. Es un corredor que no es un don nadie. ¿Quién es? Que no me acuerdo. Un espurito. Respecto de subidas, bajadas, que exigías al corazón y a la musculatura un montón. He llegado con la sensación de haberlo dado todo. O sea, más rápido no podía ir. Llevo la sensación de competir, pero de disfrutar. Y de conocer amigos, de conocer un nuevo mundo. Vamos, compañeros, juntos mejor. Ahí está. Soy una persona con una suerte increíble porque estoy pedaleando en Andorra junto a Carlos y el equipo Imparable con una producción y con todo, como diciendo ole, ole y ole. Bueno, está claro que el peor equipo de los tres somos David y yo, ¿vale? Pero también es verdad que nosotros no tenemos miedo. Y en cambio vosotros, que sois el mejor equipo con diferencia, que tiráis que lo que no está escrito, tenéis ahí como un límite con el tema velocidad, bajar y tal, ¿no? Un poco miedoso, sí. Lo vamos a solucionar con el infalible tratamiento de shock de Imparables. Miedo me das, Carlos. Bueno, esto es un método que no lo he inventado yo, lo ha inventado un andorrano, que tú lo conoces, que se oy, llama... ¡Ay, ay, ay! Sí, oy, sí, oy. Sí. Martí quién... Payas. ¡Wow! Vais a flipar, vais a flipar. Bueno. O sea, sé que ya no quieres venir conmigo. Martí, si tú haces una carrera, yo no voy. En deportes extremos es la versión de una navaja suiza. O sea, te sirve para todo. Le da cualquier palo. ¿Sabes? O sea, y a todo bien, además. Ellos dos son unos figuras, pero tienen un bloqueo con la velocidad bajando y tal. Entonces, la idea es tratamiento de shock, dales velocidad hasta que digan basta. Recuerda que a Carlos le interesamos vivos, ¿eh? ¿Recuerda? ¿Ah, sí? A ver, mejor si todo acaba bien, pero si acaba mal de una manera épica, bueno, pues ya lo aplañaremos. Os dejo que disfrutéis lo que podáis, ¿vale? Y vale. Luego nos contáis a ver qué tal. David, tú y yo vamos a verlo desde el palco. Sí.
que yo creo que nos lo vamos a pasar bien. Mira, que seguro. Ah, disfrutarlo, venga, ¿eh? Pásalo bien. Nos vemos. A gozarlo. Más la vida ahora. ¡Brutal! Hoy tenemos un imparables muy especial, que es Sergi, nada menos que de Tactic. ¡Tactic! A ver, ¿cómo nos ves? La verdad es que muy bien, y es la primera vez que os he visto en directo. Y realmente llevo un par de días que estoy alucinando. El ambiente, todo, es auténtico, mucho ciclismo. Entonces somos cuatro equipos imparables Tactic. Exacto. Y tres equipos más Tactic. Exacto. O sea, siete equipos, somos una armada. Pues esto, amigos, solamente puede salir bien. Venga, vamos, gas. Vamos a por ello. Por ello. Venga. Lo bueno es que hay dos subidas muy largas. Me han dicho que son por pista y asfalto, que eso más o menos nos beneficia si nos encontramos bien. Esto es como más de hora y media subiendo. Me pongo a tu rueda y a tirar. Empezaba subiendo un puerto de 15 kilómetros y teníamos el pique de intentar a ver si podíamos ir con Purito y Virginia, ¿no? Que... A saltar la general. Se ha salido rápido, pero sin pasarse. Hemos cogido así un grupete que íbamos como igual 20. Iba atrás, ahí. La primera subida había un tramo bastante largo de asfalto y luego pista y tal, que dices, bueno, esto realmente no es mountain bike. Yo lo he tomado como un poco de calentamiento, ¿no? Porque íbamos como por pista y diciendo, bueno, vamos calentando piernas. 15 kilómetros de subida, más que calentamiento, es un recalentamiento. Me noto un montón la altitud. Yo la verdad que no lo noto porque esto de subirme en los aviones a 5.000 metros para saltar, pues no noto nada. En el fondo, vemos a los líderes porque van con una maquilla de líderes, no van con la de su equipo. ¡Raquel! Están ahí. Y nosotros íbamos subiendo rápido, pero íbamos a un ritmo que se podía mantener. ¡Tú, que están ahí! Hemos pasado, ha sido un poco temerario lo que hemos hecho porque... Yo he pensado, ¿no sería mejor ir aquí conservando, no? Yo lo he pensado por dentro. Sería mejor. Imparables. Dejad a la chica que vaya un poquito más tranquila, ¿eh? He hecho una de las subidas a más pulsaciones y más rápidas de las que recuerdo. Nos hemos despegado de Purito, no sé para cuánto tiempo. Íbamos con las dos parejas mixtas, con nuestros compañeros y el Orbea Factory Team. Hemos podido ver un poquito la lucha que había entre los dos equipos mixtos. Purito ha venido a buscarnos. Se han puesto nuestra rueda. Purito ha empezado aquí juego psicológico con Raquel. ¿Qué te ha dicho, Purito? ¿Qué te ha dicho? Me dice, Raquelita, dice, no me vas a ganar en mi casa. Y piensa que hay bajadas
muy técnicas, muy, 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 muy técnicas y que nosotros bajamos muy bien. Yo me encuentro la obligación de dar lo mejor que tengo, o sea, decir, oye, yo voy a ir a mi tope y un poco más. Estamos apretando, va sobre 150 pulsaciones, así que me acalo un poquito más. Regulando, regulando. Que voy a 180 y el papara haciendo caballito. Digo, pero... Oye, que sepas que me he pegado un caballito que digo, joder, si esto no me lo hago yo ni en mi casa. La situación, ¿no? Yo la voy a recordar toda mi vida. Sí, con Purito, uno de mis referentes ciclistas desde que soy pequeñito. No solamente con él por primera vez, que no había coincidido nunca con él, sino compitiendo así de buen rollo, pues a mí me ha encantado. Sí. El problema ha sido que hemos coronado el primer puerto, pero cuando ha empezado la bajada, el mountain bike de verdad, pues ahí sí que, como él nos había dicho antes, ahí no teníamos nada nos han peinado. La gente dice que no es técnica, pero para mí es técnica. Joder, sea técnica. Una bajada dura. La primera bajada se las traía, ¿eh? Estrecha, con mucho barranco, súper bonito, no había nada ahí, era todo naturaleza. Es un ambiente así como muy alpino. Hoy sí que sí, ciclismo del que nos gusta, ciclismo pirenaico. La verdad es que hacía muy agradable el pedalear por el sitio. Yo me he caído. Tío, como... Paladillo. Paladillo, bueno, que él iba adelante en una bajada. Sin el track, senderito, serpenteando, raíces. Aquí es cuando nosotros disfrutamos y estamos recuperando posiciones. Ha movido una piedra, que era de este calzar la piedra. Cuidado, piedra ahí. Cuidado, piedra, Cuidado, Carlos, miro para atrás. Vuelvo a mirar, Carlos, vamos, ¡pum! ¡Rum! Cuidado, Carlos, ¿está bien? ¿Está bien, está bien? Hemos llegado a una zona muy peculiar, ¿no? Hemos tenido que empujar la bici, incluso cargarla en algún momento. Había un tramo de pared pseudo vertical. Que había los motoristas de la prueba ayudándonos. Hay mucha gente avisando en las zonas difíciles y vigilando que no se haga daño a la gente. Creo que no hace falta que describa verbalmente esto. Ya venía la parte final y Arnau ahí ha encendido un poquito el turbo. Yo he aguantado como he podido, hemos adelantado dos parejas y a partir de ahí ya el bike park a comenzar. ¡Mira! A mí me ha parecido impresionante. Muy bien adaptados porque están muy limpios, tienen zonas onduladas para hacer saltos. Y me subía bien, sin miedo y con confianza. Bajar es lo que más adrenalina me da, es lo que mola. ¡Ole! ¡Qué guapo la bajada! Y es por eso que cuando subo y hay una bajada, ahí ya es como que cambio el chip y ya es... Carlos, perdóname, pero yo la bajada abajo estoy. Lo que es la sensación de peligro, no sabe lo que es. Claro, comparado con tirarse con un traje de estos de pájaro desde un avión... Porque es que me gusta mucho la adrenalina en ese momento, que es muy parecido a cuando salto con el traje de ala, que es un momento como que vas saltando y estás justo al milímetro de caerte, como de decir, uy, pero estás justo en ese momento de velocidad. Iba adelante, un saltito en el bike park y de repente oigo... ¡Pah! Te has pegado una buena hostia. Sí, sí. Y detrás de Gerson he visto un pino así de grande. Y claro, yo estaba ya a punto de arrancar a volar. Vaya trompetazo, chaval. La bicicleta se ha llevado un buen golpe y al final hemos podido bajar tranquilamente y llegar a meta sanos. Cuando llegabas arriba, pues valía la pena. ¿Vale la pena? Sendero, sitio aún más bonito, pista y la bajada final espectacular. Ha habido bajadas de todo, o sea, por trail, por bosque. El tapón y esperar a mañana, que aún tiene que ser mejor, según dice la organización, o sea que... Pues que
que de repente ha pasado algo que yo no había visto nunca en una carrera de mountain bike. Ha roto el trinquete. Yo no sabía ni que esa pieza existía. Todo ha roto el cambio y no puedo pedalar ni un palmo. Cago en todo. Movía la cadena, pero la rueda no. No se movía como la rueda. Suerte que venía al bike park de bajada, que era todo el bike park, y al cabo del rato, que ha vuelto a funcionar. A recuperar, Marc. Una pista de cuando todos los vatios que habían ahí, no sé si queda algo para mañana. Hemos probado un poquito todo antes que ellos, lo único que bajando, bueno. Pues ya lo sabíamos. Kilometrillos de subida y ya para abajo hacia meta. Y es mi primera etapa, creo que bien, ¿no? Porque a ver, es que yo nunca he estado bien, aquí. Dice, el paracaidista. Bien, no, te ha salido, tío. Pues que encima me ibas cuidando a mí. ¿A mí? ¡Carlos, vamos! ¡Venga, que viene el besito, que viene el besito! ¡Venga, Carlos! ¡Vamos, grande! ¡Ah, compañero! Muy bien, Carlos, se me ha dado. Yo tengo mi rol en Imparables. Yo soy el experto y el motivador. Claro, me encuentro un tío que acaba de empezar y que me está haciendo como terapia a mí. Lo importante es no abandonar, terminar la carrera, porque al final lo bonito es dar lo mejor. ¡Etapón! Pero etapón, unas bajadas súper divertidas, los senderos así técnicos que nos gustan y subiendo, oye, pim, ritmo, pim, 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 pim. Apretando cuando teníamos que apretar, pero después manteníamos nuestro ritmo, pero muy bien. Se ha flipado, ha visto demasiadas carreras de bici. Y te creías que esto era Bambi, ¿no? Y digo, bueno, ayer por la noche miré algunos vídeos de algunas pájaras de Purito. Digo, a ver cómo le hacían daño, de dónde le salían los ataques. Yo te escuché el primer día, cómo me tocaba la patata, ¿eh? Empezó a decir que sí, fuente. Yo digo, ¿dónde te estás metiendo? Yo creo que la está cagando un poquito, chaval, ¿eh? Digo, para ser nuevo en esto, ¿eh? Y fue muy lamentable, ayer quedamos segundos y yo, oh, Purito, no sé qué, encantado, qué guay, segundo, he perdido, me ha ganado Purito, con todo el mundo le iba contando. Yo por eso no, ya firmamos, ¿sabes? Ella lo tenía claro, ella lo tenía claro, ya Raquel lo tenía claro. Ya está, he hecho lo que tenía que hacer, ya está. ¿Qué tal pues con una compañera también, que no lo veas, ¿eh? Cómo tiene... La segunda que hacemos, hicimos la Transpeed el año pasado y la ahora sí, carretera. Lo que mola el mountain bike es esto, es el rollo de pareja, de buscarte la vía para todo. Es la primera vez que lo hago yo con una chica, pero normalmente siempre lo hacía con Oliver o años atrás con Hermida. Cuesta entenderlo porque el primer año, sobre todo con el pirata de Hermida, me abría gas a fondo y yo perseguía, digo, si me lleva de puto culo, tío, que no puedo más, que... Si me tiene que esperar él a mí, si como pase él y no pase yo, ¿sabes? Si tú aflojas, él tiene que aflojar, no hay otra. Y esta parte es súper técnica, ¿eh? Y hoy era técnico. Porque tú corriste un año la Cape Epic, me acuerdo, sí, no era esto. No era esto. La Cape Epic, que es más senderito, esta ha sido muy guapa. Yo que soy, yo, o sea, yo vivo aquí y hoy hablaba con la organización, digo, tío, es que no lo conozco el país. Digo, lo que estoy viendo ahora es, por toda la zona que hemos hecho hoy. ¿No lo conocías? Nada, o sea, lo conozco nevado. Claro, iba, tío, que parecía un búho, con los ojos así mirando para todos los lados. Digo, Dios, qué guapo, loco. ¿No le cogiste miedo cuando te rompiste las dos manos o qué? No, es que soy ignorante. De hecho, lo primero que hice, tal y como me recuperé, que me quitaron los puntos, ir al salto a darle. A lo mejor salto una cosita así solo, ¿eh? Pero... ¿Y no has cogido nada de miedo? No, bajando muy bien. A veces me viene porque, claro, yo pienso que me empunté y caí de alto y o sea, la imagen es el suelo y chafarme. Porque ya levanté un poco el pie porque me vino, ¿sabes? Ya, te viene el flash. El castañazo. Pero en las bajadas, ¿quién dirige? ¿Tú o Virginia? Yo voy un poco más rápido que ella cuando es rápida. Hoy iba yo mejor que ella, por ejemplo. Pero en el bike park va con las largas todo el rato. Paso, 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 paso. El polo opuesto a nosotros. Que hoy íbamos. Bajas mal, pero también. Ayer duele en la montaña, ¿eh? Ayer estuvo guapo, compadre, ¿eh? Montaña. Duramos un puerto y a la bajada... Me un poco la psicológica al principio, porque os veía y digo, me cago en la hostia, que no lo voy a coger. ¿Ahí sufriste o qué? Me hiciste la psicológica bien, ¿eh? Veía a Raquel que iba justa, un poco. Sí. Digo, yo creo que va a pegar... Y iba a tope. Digo, yo creo que va a pegar un petardazo, no sabe lo que le queda. Imagina que peta uno de los dos. Pues, no sé. No, uno de los dos petó.
Vosotros. Los dos. Yo cuando veo venir, digo, están tontos perdidos. Digo, son 40 kilómetros y no hemos pasado ni 500 metros. No es que me pilléis, es que me pasáis. Porque es me hace mucha ilusión. Claro, le hace mucha ilusión ir contigo. Peinarme, y entonces, ¿no? Peinarme. Claro. Peinarme. Es que es su ilusión, ¿sabes? Y digo, no le voy a quitar su ilusión. Y entonces, claro, empieza a tirar. Y yo cuando os encontramos, digo, no pasará. Ya está corto. Digo, se quedará aquí, ¿sabes? Ya está, 8.500. Pues sale Raquel, hace. Claro. Bien. Estaba mirando la clasificación y digo, yo pensaba que os habéis caído. Digo, algo ha pasado. ¿Sí, cuánto habéis perdido hoy? Una hora y pico. No lo sé, no he mirado. Es que nosotros a la que es técnico vamos a pie. Pero para perder una hora y pico, llevaros un bastón o algo. Yo no me imagino que fuese tan técnico. Me imagino algún tramo así aislado, bastante técnico, pero es que ha sido como mucho rato técnico. Mañana he escuchado que no es tanto, ¿eh? Que he visto ahora que hay un tramo que es andando. Bueno, pero digo que vosotros se acostumbrados a andar. Ya estamos entrenados, ¿eh? Ojo, te vamos a atacar en el tramo de andar, ¿eh? Con la bici así. Pues bueno, suerte para mañana, ¿no? Porque no la necesitas. Si habéis ganado las tres etapas, líderes... Mountain bike siempre necesitas suerte. Ojo. Un barrigazo y... Pues venga. Venga. Mañana a la guerra. Vale. Chao. Esta mañana me he encontrado con Martí y Martí me ha dicho que la etapa de hoy era muy punky. Ya conocemos a Martí, que es súper técnico y ahí va asustada. El corazón lo tengo a 110 por hora ahora mismo. Y hoy hay sendero del bueno. Yo creo que más por sentimiento y por ganas, empezaba la etapa planteando un duelo entre Purito y nosotros. A primera hora de la mañana, Instagram de Imparables, Purito y Virginia, hoy vamos a por vosotros. Y hemos salido con muchos silencios entre nosotros. Él no me ha comentado todas las lesiones que llevaba del día de ayer. Dolor en la rodilla, iba con rascadas, iba un poco hecho un Cristo. Y yo, por otro lado, como ahí dice toda la etapa sin amortiguación, llevaba la espalda hecha trizas. Todo tan fino, ¿no? La primera fase, tratar de seguir a Purito y estar con ellos, lucha para la general. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Esta es la clase! Hemos subido el valle hasta llegar a un puentecito donde hemos dado la vuelta. Valle de Inclas, ¿no? Sí. Creo que se llamaba. Y el plan era al menos estar con ellos. Y hemos estado la primera subida, el primer tramo de subida. Sí, la primera subida. Con ellos. Hemos ido todo el rato con Purito y Virginia. También estaban Raquel y Marc. Qué gusto esto. Qué bonito esto, ¿eh? Qué precioso. Muy bueno. Al final ha cuadrado bastante con lo que habíamos planeado, solamente que con mucho más sufrimiento del esperado, ¿no? Ayer me quedé enganchado y hoy, a pesar de que el fisio me estuvo ahí apretando, machacando y tal, pues me duele un montón. Nada, al cabo de pocos kilómetros ya nos han metido en un sendero. Pero es que llamar sendero a eso no hace justicia. Aquello era una trialera en condiciones. Para un lado, para el otro. Nosotros arrastrando la bici hacia arriba, luego arrastrando hacia abajo, en plan, ¿qué estamos haciendo aquí? Hemos tirado y hemos abierto mucha brecha con las parejas. Con los que íbamos en la subida. Es una pasada. Parecía que estuviéramos en Suiza. Festival de ir a pie. Hemos andado, hemos arrastrado la bici para subir piedras. Que este no es nuestro terreno, ¿eh? Aquí estamos desubicados. Sí, un camello en el Polo Norte somos ahora mismo. Es que no damos una. Hemos
surcando el valle hasta alcanzar el punto más alto de la etapa y de la carrera, que estaba rondando los 2.300 metros, que ya uno pues acusa la falta de oxígeno. Y esta subida ha sido ¡buah! Más dura incluso de lo que pensaba. Hemos bajado y ahora toca subir. Bueno, venimos subiendo desde que salimos, pero bueno, no he tenido algunas bajadas muy guay, pero ahora os voy a enseñar lo que viene. Ahí, lo que viene. Total, que hemos subido durante 2 horas, 100 metros empujando la bici, nos subíamos, venga, 100 metros más, tal. Pues estamos en el último tramo, que nos habían dicho que era 1,5 km al 23% después de 22 kilómetros subiendo. Hoy estábamos más equilibrados porque nuestras lesiones... Ya, tírale, tírale, y yo digo que no puedo. Me notaba que muscularmente no respondía a lo que yo me esperaba y a nivel de fuerza, no sé si por la altura, por fatiga, por cansancio... Un poco todo. La mezcla toma, me ha dado como un globo. Iba la pobre mareada. Tengo un globo espectacular, estoy como mareada. Nos queda acabar de subir 5 kilómetros. Entonces, cuanto más duro se pone, mejor para mí. Obviamente se sufre, pero flexiono el tronco, empiezo a pedalear y me veo mejor. Y gano más diferencia con respecto a los otros participantes. Sino, sin embargo, a mí en llano me adelanta todo Dios. Para poder disfrutar de la bajada, hay que sufrir en la subida. El menú para Raquel. Importante, le he dicho que comes algo de sólido. Barrita con Coca-Cola, con bocadillo y con plátano. Y me he recuperado un poco. Venga, Carlos. ¡Vamos, compañero! Esto es lo mejor que hay en la vida, ¿viste? ¡Vamos mal! Lo mejor. Hemos coronado un sendero precioso. Por un bosque sinuoso, que no había nada, que he dicho, Arnau, ¡qué tranquilidad, por Dios! Y una panorámica a izquierda, brutal. Nada que envidiar a Alpes. Bajada disfrutona, pero muy exigente, hasta Canillo. Yo iba pensando, Raquel y Marc hoy lo van a pasar mal. Un poco éramos los peritos para certificar que esta carrera es de mountain bike, porque como somos dos carreteros... En días como los de hoy, se reafirma mi amor, mi pasión, mi devoción por el ciclismo de carretera. Ya lo has liado, le has puesto al finlandés ahí un poco, yo le estaba pidiendo paso. ¡Tres pas! No me dejaba y Arnau ha hecho ¡bum! En tu estilo. Claro, yo si veo que por la derecha se pasa, pues paso. Aquí vine yo en 2019, había un paso que concretamente no hice porque el que tenía delante se cayó, yo lo vi muy negro, me bajé andando. ¡Ojo, que aquí viene el técnico, eh! Pam, 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 me he puesto a hacer, vale. Tenía 2 tramos. El segundo lo he sacado y bueno, me he venido muy arriba. ¡Ojo! ¡Vamos ya! ¡Ole mi p***a! Que cada vez que hay un sendero, por muy técnico que sea, él se tira a tumba abierta. Ni traza, ni cae una piedra por en medio, peor para la piedra. Como es lógico, en algún momento ha rajado el neumático, le ha hecho 2 rajas así. No puedes ir así, tío. Me estoy perdiendo por momentos. Carlos, que esto se está abriendo más. Si tuvieras como así, Carlos, no entendería. Le has pegado un zambombazo a la rueda que la has dejado seca, ¿no? ¿El líquido lo puede taponar? Perfecto. No, pasamos al nivel 2. Espuma. ¿Pero llevamos espuma? No. Vale. A ver. Pasamos al nivel 3. Cámara. ¿Te acuerdas cuando te dije llevemos una cámara? Pues era para situaciones como esta. Pero, señorito, te digo, que esto no hace falta, que esto es una huertecilla por aquí corta, que no hace falta. David está convencido que, como en la tele, puedes solucionar cualquier problema con un palo. Sí, pues, yo soy muy fan de la tradición.
Y al final han aparecido los dos técnicos que van cerrando la carrera. Bueno, ¿qué? ¿Me va a ayudar, no? Sí, tanto. Y ellos llevaban cámara. Mira cómo se cambia un pinchazo. Mira. Un imparable cambiando un pinchazo en 0,0 segundos. ¡Ole! ¡Ole! Que no has inflado mucho globo. Después entraba en una zona un poquito más sombría, con grandes pendientes y además muy rota. Tienes que trazar rápido y decidir rápido por dónde quieres ir. Ahí es donde se la ha pegado. Con el manillar, se ha comido un árbol gracias a que lleva la protección esta. Perdón un momento. Hoy sí que lo he visto, lo que pasa es que no he visto la rama. He hecho un pacto con este hombre. Le he dicho, mira, no bajes rompiendo piedras. Te lo prometo. Te lo prometo. Lo ha jurado, bueno, ahí por todos los santos, por todo. Vale. Agüita, agüita. Uy, te vamos. Perdón. Aquello que te había prometido que... ¿Me dejas que lo retire? Largaros que no os quiero ni ver a ninguno de los dos. Inconsciente. Incluso en el final, ya cuando... Estábamos ya medio muertos y va y nos rematan. Un buen hombre había ahí. Venga, chavales, os lo habéis ganado. Ahora empieza la bajada de verdad. Desde mi parada al lado izquierdo del sendero a meta, pues la verdad es que todo bien. Es una etapa súper completa en todo. Todo. Pues nos gusta a nosotros subir duro. Bajar técnico, señalizada 100%, avituallamientos con todo. MTB Classic, queremos más etapas así. Queremos más así. Hemos visto que era un suplicio avanzar y hacer cada metro técnico, pues ya era llegar como sea y cuando fuese a la línea de meta. O sea, hoy estábamos sufriendo por acabar y ayer estábamos disfrutando sufriendo. Etapa durísima. O sea, estamos destruidos. Unos trekkings de campeonato. Oye, la etapa reina se merecía su nombre, una etapa dura, larga, técnica de subida, técnica de bajada para bien, digamos, bastante cerca de lo que es una etapa ideal. El camarada ha aguantado, ¿eh? Un neumático que no se puede romper, pero este animal, ese troglodita, lo ves bajar y dices, no sé, lo raro es que le quede silla. ¡Qué bueno! Bueno, malas personas. El otro día, ¿cómo se reían, ¿eh? Cuando nos metieron dentro de un coche haciendo... Exacto. haciendo derrape por la tierra. Y hoy os hemos preparado como, no sé, una justificación de que somos malos bajando en tierra, pero cuando es finura, cuando es flow, como carretera, pues os vamos a reventar. Hoy vamos a hacer flow sin volcar. Imparables, flow and furious.
ni me ha olido. ¿Qué has dado? Tu aparato huele a pastilla cremada. No me ha cogido, ¿eh? Tercera y última etapa de la Andorra MTB Classic. ¿Cómo te encuentras? Yo cansado, pero tengo fuerza para afrontar la etapa. Hoy tengo ganas de disfrutar otra vez como ayer, esperando el último descenso de 1000 metros. Antes de empezar, ya hay una buena noticia. 1300 para arriba, 1600 para abajo. Más para abajo que para arriba. Eso es buena noticia. Al que le guste bajar, sí. Tenemos un problemilla mecánico, ¿no? No le funciona el cambio. O sea, por la mañana iba porque estaba calentando y iba y de golpe ha dejado de ir. ¿Cargaste la batería? Creo que la cargaste tú. Ah, pues se la cargué yo, está cargada. Mar, ¿tenemos pilas? Es la pila del mando. Sí. Dura mucho, pero siempre se acaban en la última etapa. Ahora te ponen una idea. Suerte que nos hemos enterado ahora, porque me pasa ahí en medio de la subida. Eso para ti, ¿no? De nada, ¿no? Ayer fue un día bastante nefasto para nosotros dos, pero bueno, sacamos algunas conclusiones. 153 kilómetros, 5.300 metros de climbing, 4 días de prologue en 3 stages. This is the beginning of the end. De speaker, con la voz épica ahí. 3, 2, 1, go, start the race. 3, 2, 1, go. Arrancado con prudencia porque no nos encontrábamos especialmente cansados o mal, pero estábamos un poco ya como con esa apatía del cuarto día de carrera. Así vamos. Y al momento nos hemos mirado qué está pasando, que las piernas, ambos, ¿eh? Iban y como la primera subida todo de asfalto, pista, no era muy técnico, no. Y la verdad que nos hemos encontrado súper bien y hemos hecho toda la subida detrás de Purito y Virginia. ¡Vamos, Virginia! ¡Écolo, Virginia! Hoy no hemos hecho lo que hicimos la primera etapa, de adelantarlo. No. Digo, no, aquí nos quedamos, no. Esto. Entonces me dice, voy a grabar un poco. Yo, sí, tú vete para adelante, déjame a mí tranquilo. Y luego nos volvemos a juntar. Y él se ha ido a hacer sus cosas, a grabar. Y cuando íbamos todos ahí bastante asfixiados, ¿no? Pues ha aparecido él ahí, ¡ah! Gritando, con un móvil en la mano y con una sonrisa en la boca. ¡Oh, papi! Cuando te das cuenta que es tu compañero, ¿no? Te quedas un poco ahí boquiabierto y diciendo, perdón. Porque nos quería filmar, pero igual si no, se pega a los primeros. Está hecho un fenómeno. Iba como un tiro, el tío. Disfrutad, chavales. Yo voy con mi equipo atrás. El sendero era espectacular, parecía que estuviéramos en un bosque canadiense, ¿no? De momento me está gustando más que algunos senderos de Suiza, ¿eh? Una zona así de pinos de un poco ya de alta montaña, con mucho verde debajo, flores. Parte final de este sendero nos hemos encontrado un tramo vertical de piedra y había que portear la bici. Estaban los finlandeses ahí delante que no nos dejaban pasar. Please pass. Please pass. Y había ahí un poco de, oye, pass. Come on. Pero la verdad es que era una zona muy evidente en la cual ellos no sé por qué no se querían subir a las bicicletas y en cambio nosotros estábamos montados. Hemos reunido otra vez enseguida y hemos estado juntos toda la etapa, muy bien. Yo creo que ya nos hemos leído muy bien las cartas uno al otro durante todos los días anteriores. Y hay momentos que voy bajando delante, luego cuando veo que la cosa se pone más técnica y tal, le digo, venga, pasa y disfruta. Entonces él sale como un loco.
por ahí, pim, pam, pum, pum. Digo, bueno, pues ya está. Pensaba que nuestros rivales son las parejas mixtas, ¿no? Pero hay un par de franceses, hiperventilados en las bajadas, empiezan a adelantar a la gente, a meter manillar. Me cansa, sorry. Yeah, I have to... No, it's not the way. It's not the way. Are you gonna win? Que subiendo Panchino Chale en las bajadas, se vuelven locos. Now you can go fast. Now, not in the single track. Venga, hasta luego. Primera bajada larga, muy bonita, rápida. Buah. La subida valió la pena ya solo por esto. Y nos queda más. He pinchado. 3.500 kilómetros con los Pirelli. No había pinchado nunca y tampoco había pinchado nunca ninguna carrera. Que ha perdido aire, no sabemos por qué. Ahora he pinchado. Y bueno, estamos hinchando porque ahora viene la bajada larga con piedras al final y si no vamos bien de aire, igual luego pegamos un corte en la cubierta y luego sí que es el Cristo para llegar. Tenía una pequeña fuga, iba perdiendo aire. Yo creo que ha sido mala suerte de caer encima de una rama cortadita y sí, pinchado justo encima. ¿No llevas el aire comprimido? Sí, claro. He cogido la bomba, hemos metido aire y hemos tirado para adelante. En la parte alta de la etapa había unos senderos que apenas se distinguían porque era todo pasto de este que se engancha a la bici y tal. Yo sin darme cuenta me he salido del camino, me pasa el boom, con la suerte de que yo iba directo hacia un cable que no había visto, pero como es como una mezcla entre ninja y guepardo, ha hecho lo que yo nunca hubiera podido hacer, que es caerse y deslizarse por el pasto pasando por debajo del cable. La cosa es que yo detrás no puedo ir. Yo no puedo ver a alguien delante. ¿Lo siento, Carlos? Te da un ataque. Un ataque. No sé, me caliento, ya digo. ¡Hasta luego! A partir de aquí te quedaban como tres cuartos de bajada hasta Andorra. Iba encendido, de hecho, iba tan encendido que ha habido una pseudo caída, no me he llegado a caer, la he salvado. Una raíz en dirección de lineal de donde, por el sentido por el que íbamos. ¡Vaya salvada! Vamos por un sendero y digo, ¿dónde está este hombre? Me giro para que iba detrás mío y nada, a 200 metros había quedado y está con la cabeza un caballo aquí. ¡Hasta, compi! ¿Cómo estamos? Acariciando un caballo que se habían hecho amigo. ¡Es la vida! Un besito. ¿Nick? Los 10 kilómetros de estoque sobre el mapa que pintaban para arriba era un camino súper bonito, paralelo al río. Y la zona de la acequia, el canal de agua que había, era muy sinuoso, tenías que conducir, si querías rápido al final tenías que ir con tensión. Hay que tener cuidado, no puedes ir muy limpado, acabas en la regadera. Y la verdad es que la llegada a meta ha sido mucho más agradable de lo que en principio sobre plano, pues parecía, ¿no? Nos ha gustado mucho la etapa, lo hemos pasado en grande. El mejor final de Andorra MTB Classic no podíamos tener, porque la carrera ha sido estupenda. Sí. Desde luego. Después ha venido la bajada, Marc se ha puesto delante, me lo ponte delante y me vas marcando. Me ha marcado muy bien, me iba trazando muy bien. Digamos que las expectativas cuando hemos llegado a meta eran, buah, estos pobres hoy también van a tardar mucho, igual van a tener que andar. Y en la bajada, sorprendentemente, nos hemos encontrado muy bien. Eran bajadas muy limpias, un poco, para mí, poco técnicas. Había algunos tramos y con un poquito más técnicos, pero pocos. Incluso me he tirado por sitios que hacía tiempo que no bajaba en bici, pero ya de la emoción de decir, jolín, vamos a intentar mantener la posición, que como segundos hemos hecho una buena subida. Estos son los franceses que han entrado al río. Mira, han pinchado. No digo nada más, pero...
eufórica. La verdad es que ha sido un etapón. Y hemos visto que llegaban y la verdad es que me he puesto hiper contento. Yo, sí. O sea, ¿pero qué estáis haciendo aquí? ¿Pero por dónde habéis recortado? ¿Qué ha pasado? Etapa brutal. Bueno, las bajadas eran muy divertidas, incluso para mí, nos lo hemos pasado súper bien. Hemos remontado y hemos llegado segundos y recuperamos podio. Ayer estábamos en el pozo y hoy... Terminado ahí, codo con codo con Virginia Cancellieri and Joaquín Purito Rodríguez. Que si alguien, un voluntario de la carrera le dice, pero oye, aquí cuidado, ¿eh? ¿Qué hace? Bajada de tres flechas y mola. Estas escaleras no se pueden bajar, te has de bajar de la bici y tal. Lo contrario de lo que le dicen. Bueno, pues otro neumático rajado. Nada. Cosa de la tapa, ¿no? Estábamos llegando, muy bonito, balcón espectacular de Andorra la Bella, o sea, una llegada como Campos Elíseos, ¿vale? Y a la izquierda, de casualidad, había lo que sería un canal de riego, una acequia. Y de pronto no se le ocurre nada más que saltar, meterse en el agua y empezar a pedalear por el agua. Que de limpiar la bicicleta estaba muy sucia. Ha sido una aventura, ¿eh? Espectacular. Hemos disfrutado a tope. Todo lo que se podía disfrutar no nos hemos dejado nada. Y de lo que se podía sufrir, el 80%. Un poquillo. Marcaje, un 10. Todo lo que es seguridad, Cruz Roja, atención médica, un 10. Más que bici, con el cuidado de las bicicletas, mecánica, fisios, un 10. Recorridos, dirección de carrera, impecable también. Y los participantes, bueno, claro, nada más tienes que vernos a nosotros. Os dijese que tengo una dilatada experiencia en carreras de mountain bike, os estaría engañando. Así que la próxima carrera donde vaya, pues os diré si realmente era top, 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 como creo que es. Sabíamos que no es ciclista, pero David es un atleta. Es que no tengo palabras, es su actitud. O sea, no hay dos. Hombre, ya. El equipo ha vuelto a funcionar como en la Swiss Epic. Sí, hemos encontrado esa sincronía, ¿no?, que solemos tener, aunque sí que es verdad, y esto hay que reconocerlo, que Arnau está más fuerte este año que yo. Lo he disfrutado mucho y tampoco cambiaré de compañero. Otro abrazo, tío. Venga, va. ¿Dónde miramos? ¿A cámara, Piro? Estoy yendo de menos a más en este imparable. Físicamente me he encontrado. Gracias. Te lo vamos a enseñar a Purito, tío, que eres un vago. Porque te duermes en el fotocol. Una mosca dentro de la boca. Hostia, ¿tienes esto más fácil? Que tú ibas ahí delante. Voy a pillar. ¿Qué eres, David Reis, tú? No. Ah, vale, no, pues a verlo. A ver si ahora te vas a venir arriba o algo. No sé por qué, pero con estos cacharros parecemos más mexicanos. ¡Culo! ¡Uy, uy, uy! ¡Cuidado, la cámara! ¡Que se jodan! Se han pagado con un italiano, empezamos a insultarlo. No. Creo que no lo pongáis. Quería que echárselos. Creo que la mesa está pisada. Que lo sepáis. No me pones dentro, por favor. A ver.